Buenas tardes, muchachos. Vamos a iniciar con dos informaciones. Una es el tema de emprendimiento que fue creado por un asistente a los talleres Hágalo en Casa. Una idea muy buena que alcanzamos a aterrizar apenas ahorita en una reunión. Obviamente no es fácil, no es fácil. Aglomerar pues un colectivo, pero ahí estamos hablando, estamos en conversaciones para poder sacarle el mayor provecho a este tema. Y la segunda es que vamos a explicar un tema que siempre les cuesta bastante a los asistentes a los talleres de Hágalo en Casa, y es el tema de las puertas de closet. Realmente es algo fácil. Es simplemente visualizar y conocer el herraje y tener la medida, dos medidas bien claras. Ahorita que se conecte Hammer, seguramente me va a ayudar porque en el tema de las puertas corredizas, Hammer tiene mucho más conocimiento técnico y conoce otros sistemas colgantes corredizos o plegables en el cual nos puede ayudar. Vamos a empezar entonces. Seguramente esperemos a que se conecten todos para que tengamos la información bien clara sobre todo el tema del proyecto de emprendimiento, que es algo que pues no es no es creado por mí, es una iniciativa de una asistente a los talleres, y vemos la forma. Estamos tratando de desarrollar la forma viable, la forma posible, porque obviamente todo tiene un esfuerzo económico, un esfuerzo físico, un esfuerzo en tiempo, dedicación. Entonces estamos tratando de desarrollar esa figura y hoy tuvimos como una forma de como una coherencia entre todas las partes, siendo Natalia y Carolina como las personas con la iniciativa, que son asistentes a los talleres, y todo mi equipo respecto a todo el desgaste, todo el tiempo que llevaría realizar todo el montaje y la estructura. De un colectivo. O sea, cuando uno habla de un colectivo, uno no puede ser de dejar las cosas en el aire. Debe ser algo muy serio, debe ser algo que perdure en el tiempo, de mucha perseverancia, porque la idea es abarcar en todo Colombia la atención de toda la demanda en emprendimiento de servicios que requieran nuestros hogares, oficinas o el sector público. Ahí voy a un punto muy importante. La idea de iniciar como un colectivo es que podamos atender el sector público, el sector privado, el sector de los hogares colombianos en todo el territorio nacional. En Hágalo en Casa ya somos muchos asistentes. Ya somos muchos asistentes, somos más de 2.000 en muchas ciudades, tenemos en muchas ciudades, por lo tanto estamos en la capacidad de decir como colectivo, como gremio, como cooperativa, de decir a los sectores público-privados y sectores privados familiares de que somos capaces de realizar la atención, de cubrir toda la demanda en carpintería, en electricidad, en plomería, en obra blanca, en asesoría en diseño, asesoría en planos. Mejor dicho, somos capaces de realizar la instalación desde un ojo mágico de una puerta hasta el desarrollo de una casa completa. Porque entre las más de 2.000 personas que hemos realizado el taller Hágalo en Casa, tenemos toda esa fuerza de mano de obra y de conocimiento que unidos mediante este colectivo podemos sacar adelante toda esta atención de la demanda que hay.
No solamente es carpintería, no, es vender un cuadro, es vender un arreglo, es vender un diseño, es vender una repisa, es vender un soporte de televisor. Yo seré el primero que me inscriba ahí al colectivo. Es poder vender una cocina, un closet y entre todos poder atender la demanda, sobre todo en todas las ciudades. A mí me llamó mucho la atención cuando crearon el grupo de emprendimiento porque realmente no creí que había tantas personas que han realizado el taller que ya están trabajando con este tema. No creí que habían tantas. Y al ver toda esta cantidad de personas, me animo a buscar otras formas de atender toda esta demanda que hay. Y obviamente unidos, pues nos van a poner más atención, vamos a tener más voz, vamos a tener más presencia y más peso, vamos a tener más peso. Entonces voy a lo siguiente. Cuando esta iniciativa salió, que Natalia creó el grupo, yo dije, pues Natalia, crea el grupo tranquila, que yo me tomo mi tiempo para pensar qué se puede realizar con este, pues un clúster o un colectivo. Cuando sacó Eduardo Flores el sistemita para las bicicletas, para hacer ejercicio en el hogar, obviamente no era un sistema completo, pues varias personas ya expertas en el tema me han dicho que necesita una fricción, entonces estamos ideando cómo hacerle una fricción, o sea, un tema de hacerlo en casa y de así sea psicológicamente, montarme en la bicicleta y ponerla a rodar, pero eso fue lo válido. Pero muchas personas me preguntaron en todas las redes que si lo vendían, que si lo vendían, que si lo vendían. Y cada día cuando yo monto un trabajo de ustedes, por ejemplo, el tocador de Oscar o el tocador de Erickson, la gente me pregunta cuánto valen, cuánto lo venden. Y yo dije, pues yo no tengo tiempo de hacerlo. O sea, yo ya tengo toda mi capacidad copada. Yo estoy enfocado en pequeñas instalaciones. Ese fue el nicho mío, porque cada uno se debe especializar en un nicho específico. El nicho mío fueron los soportes de televisor, las repisas. Por ejemplo, el nicho de Hammer es la especialidad en cocinas y closet. Y así veo que muchos se han especializado en nichos como mascotas, decoración, más asesoría en diseño. Incluso por ahí he visto que marquetería, cuadros, macramé, muchas cuestiones de emprendimiento. Entonces, al ver esta cantidad de personas que me preguntaban, yo dije, pues podemos ir focalizando. Primero, por segmento, cada quien puede atender todo este. Ok, acá me están sirviendo el cafecito. Ustedes saben que no se puede ir sin la ñapa. El gallo tinto. Todas estas personas se pueden atender. Primero, segmentadas según nuestra especialidad. Y no solo es carpintería, es plomería, es electricidad. Es pisos, es enchape, es drywall, pintura, todo lo que necesita nuestro hogar. Ah, que necesito realizar un diseño para mi finca. También lo tenemos. También tenemos la cantidad de personas especializadas. Por ejemplo, en el online tenemos un compañero que es especialista en sonido. O sea, ¿cuánta gente no necesita ese tipo de profesionales y son muy difíciles de encontrar? Entonces, respecto a esto, decidimos iniciar experimentalmente el montaje yo no lo llamo cooperativa, lo llamo colectivo más bien, del colectivo de oficios complementarios. Lo llamo de oficios complementarios porque lastimosamente y a muchos se los he comentado en los talleres, desaparecieron del bachillerato la enseñanza de los oficios complementarios que siempre vamos a necesitar. Y estos oficios complementarios son carpintería, electricidad, plomería, obra blanca, construcción,
La tonería, pintura, la pintura es muy importante. Oficios complementarios que desaparecieron de la educación básica secundaria en el país. Hace mucho tiempo desapareció. Es más, a mí no me tocó. Yo estoy muy joven. Entonces, pero a los tíos, a los papás de unos y a más de uno de ustedes que hizo el taller de Hágalo en Casa, soldadura, importantísimo, soldadura y carpintería metálica. A muchos de ustedes que ya están muy viejitos, ya que fallaban, pero no mentiras, ahí está la experiencia y de muchos he aprendido demasiado de todos ustedes, porque más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, todos esos oficios complementarios fueron desapareciendo poco a poco, al punto de que si yo aprendo carpintería, lo aprendo o de mi tío o de una persona que me contrató unos días para que le ayudara. Si yo aprendo electricidad, la misma cosa. Hay el SENA es algo muy bueno, es algo que nos puede complementar mucho, pero a veces es muy complejo acceder a un taller del SENA o a veces está muy desactualizado. Por ejemplo, en carpintería, en ebanistería está muy desactualizado, no sé en otros oficios o en otras áreas. Veo que, por ejemplo, en Comenalco alguien de los grupos envió que necesitaban profesores de carpintería. Oiga, necesitaban profesores de carpintería, que con 2 años de experiencia, ¿dónde van a encontrar eso, por Dios bendito? Y con estudio certificado. No, por Dios, los carpinteros en Colombia son empíricos, no van a tener estudio certificado, muy difícil. Y si están certificados fue porque hicieron el estudio en el SENA, por lo tanto, les falta la parte de la experiencia, le falta la parte empírica, que es la más importante. Entonces, así nos encontramos nosotros en estos más de 2.000 asistentes, en una cantidad de personas que hacen programas, que hacen aplicaciones, que tienen pintura, que hacen cuadros, que hacen arreglos para el hogar, que hacen diseño, que hacen electricidad, que hacen pisos, obra blanca, construcción, de todo, mejor dicho. Y al ver toda esta posibilidad, les abrí la puerta a las personas que iniciaron con esta idea de crear el primer colectivo a nivel nacional. Tradición familiar, muy bien esa, Alex. Tradición familiar. En la tradición familiar colombiana, por lo menos en Medellín, yo lo digo por Medellín, está la carpintería, la construcción y la confección. Esa es la tradición familiar en Medellín. Listo. Pero para eso es muy buena esa, Juan, averíguame eso. Pues yo sé que me ayudas con eso, porque la evaluación por competencia nos puede ayudar mucho para acreditar y certificar. Listo, porque la experiencia vale. Ya te pongo esa tarea, Juan. Yo sé que vos me ayudas con eso. Bueno, entonces les abrí las puertas y decidimos crear, no filantrópicamente, muchachos. Lo primero que le dije a Natalia, vea, crear y darse a la tarea de conformar, de consolidar todo un tema, de canalizar una demanda que hay en carpintería y todos los oficios complementarios, para irla distribuyendo en todas las personas que han hecho el taller Hágalo en Casa, es complicado. Es complicado desde el punto de vista del presupuesto. Me hago entender. Nosotros, como Hágalo en Casa, no tenemos presupuesto para crear todo un programa de personas, de agremiación, de cooperativismo, como lo quieran llamar, para dar una relación cliente-proveedor. No lo tenemos. La única forma es crear una figura donde todos seamos dueños del colectivo. Una figura donde todos aportemos cada mes y los que aportemos tengamos evaluación y capacitación cada mes, es decir, yo doy un aporte mensual, pero yo al mes recibo unas capacitaciones en X áreas,
No solamente se trata del oficio que estoy realizando, no, se trata de comercio, se trata de emprendimiento en redes sociales, se trata de un montón de temas complementarios para poder ser realmente un profesional en mi área. Y demos un aporte mensual, el cual vamos a canalizar, ya estamos organizando pues administrativamente todo ese tema, para hacer el enlace entre el sector privado y público o el sector familia y el emprendedor que le puede cubrir cualquier área de tema de servicios complementarios que yo necesite en el hogar. Que yo hago vitrinas y necesito arreglar la vitrina de mi baño, la vitrina no, la vidriera, perdón, cabinas, necesito arreglar la cabina de mi baño. Ahí está la persona encargada y especializada en eso, o la persona no, las personas. Que yo quiero hacer carpintería, ahí están las X personas que te pueden hacer el closet. Que una obra necesita una cotización, ahí están las personas que te pueden enviar la cotización. Entonces, es hacer ese enlace, pero hacer el enlace no solamente con las personas que han hecho el taller, sino coger todas esas personas que han hecho el taller, canalizarlas en el colectivo y culturizarlas y enseñarles muy bien todo. O sea, no solamente es decirles, ve, anda a trabajar. No, tenemos que ser muy, muy, muy responsables de quién es el que va a hacer el trabajo para X o Y cliente. Y para ser responsables con eso, los tenemos que estar capacitando continuamente. Y la calificación va a ser el que más esté capacitado y el cliente va a calificar a la persona que le hizo ese trabajo. Y así vamos a tener un control de calidad del colectivo excelente. Y lo digo, no solo acá en Medellín, sino también en Bogotá, Cali, Barranquilla, en los lugares en Pereira, Manizales, en los lugares donde hemos hecho el taller Hágalo en Casa. Y como ya estamos en línea, pues lo estamos haciendo en todas partes prácticamente. Pero tenemos que tener un control de calidad muy alto, no solamente en la calidad del producto, sino en la calidad de atención al cliente. Y todo eso es lo que yo busco a la hora de capacitarnos. Hombre, que tenemos que capacitarnos haciendo yoga, nos capacitamos haciendo yoga, así sea, porque necesitamos canalizar nuestra energía. Pues estoy haciendo un ejemplo, que necesitamos capacitarnos en temas de neuromarketing, nos capacitamos en neuromarketing. Entonces, todo ese aporte que ustedes van a hacer mensual, como una inscripción mensual, va a ir destinada a ir pagando las capacitaciones mensuales, a ir pagando parte de ese aporte va a ir a un fondo, el cual ese fondo nos puede servir para préstamos, para herramientas y para mejoramiento de la instalación de cada uno de ustedes. Entonces, Camilo, y muchos sistemas de seguridad en la casa y sus negocios estarían ahí. Sistemas de seguridad, cámaras de seguridad, eso es del hogar. Es que eso tiene que entrar. O sea, yo estoy buscando todo lo que compone el hogar o el mercado público y privado en la infraestructura física. Es decir, ingresa alguien que pone pisos, alguien que tiene cámaras de seguridad, alguien que hace redes, alguien que hace cuadros, alguien que hace decoración, alguien que presta servicios de asesoría en diseño, en decoración, alguien que hace carpintería. Alguien que realiza pintura, alguien que pinta paredes, alguien que hace plomería, alguien que hace electricidad. O sea, es todo aglomerar todos los servicios que requiere un hogar en su atención para nosotros ir canalizando toda esa demanda que hay en el mercado y asignarla mediante un programa que estamos apenas, obviamente lo estamos desarrollando. Para que la asignación sea, yo presento mi necesidad y ustedes envían su cotización y el cliente decide por quién se va. Y así cada uno, el que más se vaya capacitando, pues obviamente va a estar mejor calificado y va a estar ahí en la página y en las redes, cada uno con su calificación. Vamos a sacar una página de Instagram solamente que tenga que ver con emprendedores, hágalo en casa, es decir, todos están ahí aglomerados. Y cada uno va a tener su exposición
cada uno va a tener su exposición en la página para que ya los direccionen a sus propias páginas. Obviamente, vea, electricista, imagínese, ahí tenemos una buena opción. Obviamente, todos esos, sí, Harold, yo he visto la página Mis Aliados de Sura, es muy, muy, muy similar. Esa página de Mis Aliados de Sura es muy similar. No sé qué tan bien obviamente funcione, pero lo que tratamos es de hacer eso. Pero sí, sí la he visto. No, ya estamos pensando en una app y obviamente en la página de redes sociales para poder canalizar eso. ¿Qué pasa? Obviamente todo eso necesita un aporte de cada uno de ustedes. No sé si la página de Mis Aliados de Sura de capacitación mensual, porque lo que nosotros pretendemos es que si vos pagas el aporte mensual vas a tener mínimo 4 capacitaciones al mes para poder desarrollar todo este tema. Y vamos a ingresar de pronto en nichos más específicos, no solamente poner bombillos, poner tomas, arreglar una plomería, sino dar un valor agregado, no, en servicios de diseño, como les digo, vender un cuadro, vender un nocherito, porque no solamente ir a arreglar algo, o sea, no estoy hablando de que vamos a ir a hacer reparaciones, sino que vamos a vender. Entonces, si yo estoy haciendo nocheritos y estoy haciendo repisas, pues estoy ahí como productor de repisas y nocheros, y estoy ahí para la persona que pregunta si tiene una repisa de 1-10 flotante. Sí, este proveedor te puede suplir ese servicio. Estoy ahí porque si necesitamos a alguien que se le mida hacer soportes de bicicleta, pero con una fricción en la llanta, entonces ahí va a haber la persona que se le mida hacerlos. Listo. Muy bien. Bacano sería. Claro, es que las capacitaciones son para prestar un servicio, pues, obviamente excelente, con mucha mayor capacidad y para hacerle difusión a nivel nacional. ¿Qué me dicen acá? Las personas como yo que buscamos experiencia laboral y esto es un apoyo. Claro, nosotros pensamos en algo. Pensamos en algo, seguridad industrial tiene que estar ahí, muchachos, también, obvio. Es que tenemos que abarcar todo el tema, no solamente la prestación del servicio al hogar o a la oficina o al sector público, sino los proveedores que necesitamos nosotros como prestadores de esos servicios, como toda esa indumentaria que debemos tener por norma, y obviamente estar constituidos cada uno como empresa o como al menos como una persona natural que pueda realizar una facturación. Veo acá, profe, veo importante el tema de si seguridad social en el trabajo, muy bueno, claro, también está, también debe haber personal que nos ayude mucho en eso ahí. Listo, entonces, hablando pues como ahí en resumen, ahí está, ya los encargados que asignamos para que desarrollen el proyecto, los irán contactando. Los que ya ingresaron al link de emprendimiento, por favor me ponen el link del grupo de emprendimiento ahí. Los que ya ingresaron al link de emprendimiento van a tener un formulario esta semana. Esta semana van a tener un formulario. Vamos a dar un plazo, los que verdaderamente estén interesados en estar en este grupo, van a llenar el formulario. Los que no lo llenen, pues los depuraremos del grupo. Y los que lo llenen, pues ya seguirán el siguiente paso para poder continuar con todo este tema del colectivo de emprendimiento que tendrá voz y voto en todo Colombia. Y tendrá capacidad de atender clientes en todo Colombia. Y tendrá capacidad de licitar en todo Colombia, sea con el sector privado y sea con el sector público. Entonces, es algo muy, muy interesante. No estoy diciendo que les estamos dando trabajo seguro, ¿no? Eso hay que pedalear y estar ahí. ¿Qué más que la mensualidad? La libro capacitándome. Y estoy ahí haciendo fila hasta que ya sea capaz de atender X o Y trabajo. Listo.
Vamos a tener todo, desde crear el emprendimiento desde cero, capacitación, todo desde cero. Listo. Pues seguramente fundación, habrán muchas figuras jurídicas para crearlas. Utilizaremos la más viable respecto al tema administrativo, porque ustedes saben, muchachos, también que hacer empresa en Colombia es muy difícil. Hacer empresa en Colombia es muy difícil, o sea, entre usted más esté consolidado, más le exige, muchachos, más le exige. Entonces vamos a tratar de hacer unas figuras que sean viables escalonadamente, de acuerdo al crecimiento que se vaya teniendo como colectivo. Listo. Estimado de la mensualidad, pues ahorita en la reunión estamos hablando de eso. ¿Para qué les voy a decir mentira? Ustedes saben que yo aterrizo mucho a la gente. Y yo digo, vean, nadie trabaja gratis, muchachos. Y si nosotros vamos a hacer ese colectivo, nos tenemos que poner a conectar clientes con emprendedores. Y nos tenemos que poner a capacitar todo el mes los emprendedores. Nosotros estamos hablando de una cifra mensual de 70, 100 mil pesos, lo cual me parece muy aterrizado. Es mucho más barato que pagar un arriendo y voy a acceder a estar capacitándome continuamente y voy a acceder a ofertas. Voy a acceder a ofertas de trabajo que nos empiecen a enviar los clientes. Así sea para coger experiencia, porque vamos a segmentar el que ya tiene experiencia y tiene su empresa consolidada, el que no tiene experiencia pero ya creó su emprendimiento y el que no tiene su idea aterrizada, pero quiere estar ahí para ver cómo aterriza su idea para poder iniciar. Vamos a tener tres frentes diferentes. Entonces, todo eso necesita presupuesto, todo eso necesita atención, todo eso necesita tiempo. Por eso nosotros creemos que una cifra entre 70 y 100 mil pesos mensuales es muy aterrizada, teniendo en cuenta que un porcentaje de esa cifra va a ser para todo el manejo operativo administrativo de este trabajo. Otro porcentaje va a ser destinado a fondo, un fondo donde podamos empezar a tener un capital para ayudar a todos los que están en emprendimiento, en herramienta, en préstamos, para una licitación grande, no sé, un fondo para destinar como un colchoncito que llamo yo. Listo. Y el otro porcentaje va a ser para pagar todo el tema de las capacitaciones mensuales, que seguramente también tendrán que ver con ustedes. Me hago entender, vos estás ahí y sabes de electricidad y nos querés dar clases de electricidad a todos los del colectivo, pues te vamos a pagar tu capacitación a todos. Por ejemplo, vos sabes de redes sociales y de todo el tema informático y nos querés capacitar en tema informático, entonces mensual, te vamos a pagar tu clase de tema de redes sociales e informática. Que vos sabes de no sé, de diseño, entonces te vamos a pagar mensual el tema de diseño. Que vos sabes de audio, entonces mensual te vamos a pagar tu clase para todo el colectivo de audio. Entonces ahí va a estar destinado el otro porcentaje de lo que pongan. Yo creo que he sido muy claro. Pues obviamente es un sueño. Todo empieza con sueños. No la veo muy difícil. La veo muy fácil porque, como le digo, solamente en mis páginas me escriben diario que quién me hace X o Y proyecto. O sea, que imaginen tener una app y una página en Instagram solamente de emprendedores, háganlo en casa, para que la gente pueda acceder, incluso con presupuesto publicitario, de cada uno de sus emprendimientos, los cuales ustedes van a tener que pagar, obviamente, para canalizar y redireccionar su empresa hacia sus páginas. Entonces no la veo difícil. No la veo difícil, muchachos. Vamos a ver. Los que se le midan. Primer paso, llenar el formulario que mandamos al grupo de emprendimiento. Si pueden montar ahí el link de emprendimiento, porque la idea no es solo segmentar a los que han hecho el taller, hágalo en casa. Vamos a recibir personas que no han hecho el taller, pero los vamos a recibir un poco más atrás porque necesitamos calificarlos, conocerlos y que primero hagan las capacitaciones mensuales que tenemos previstas. Listo. Yo meto las manos al fuego por todos los que han hecho el taller Hágalo en Casa porque los conozco y los conozco personalmente y sé qué personas son. Y
y han recibido los consejos que siempre les he dado en temas de ventas, de trato al cliente, de calidad. Entonces, seguramente tienen más ventaja que los que no han hecho el taller. Hágalo en casa. Listo. Ahora sí, de pronto vamos a ingresar. Leo un poco de comentarios. No, muy bien. Está bien. Yo creo que, pues no sé si les quedó clara la información. Yo creo que sí. Si no les quedó clara, ya sabe que en el grupo de emprendimiento vamos a seguir aclarando los temas. Vamos ahora a explicar el tema de las puertas de closet. Vamos a explicar el tema de las puertas de closet, pero como este tema ya es algo de valor agregado para las personas que están inscritas y no están inscritas, entonces se van a aguantar mi cuña. Y mi cuña es la siguiente. Muchachos, los que no han realizado el taller Hágalo en Casa o tienen dudas, inscríbanse. Son presenciales, llegará el momento de hacerlos presencial. Pero por el momento les estamos haciendo el 2x1, lo hacemos online y lo hacemos presencial después de cuarentena. Se pueden inscribir desde ya y pueden aprender a desarrollar su proyecto de carpintería desde ya. ¿Listo? O sea que, por favor, inscríbanse, muchachos, y nos ayudan a seguir con todo este proyecto en pie. Segunda cuña, le digo es, recuerden el cafecito de mi hermanita. Ella también lo está haciendo en Fredonia con mucho amor para repartirles a ustedes la bolsita de café. Día a día, el café es un producto de consumo diario y es un emprendimiento muy bueno, muy bonito que ella tiene con mucho esfuerzo desde Fredonia. Listo, y ella le puede enviar el café a usted donde quiera. Simplemente se lo piden a ella y ella me lo manda a mí a la casa y yo se los despacho. Listo, o me mandan un rapifavor que yo se los despacho. Listo, Juan González apenas ríe. Mi hijo, estamos vendiendo papitos, o sea, estoy cambiando conocimiento por cuña. Como cuando usted en YouTube le aparece ahí el video, pero le toca mamás el comercial. sí, tenemos todo, o sea, en el clúster, en el clúster o colectivo de emprendimiento va a estar todo. Va a estar desde el macramé, va a estar el diseño de SketchUp, va a estar la tapicería, va a estar la clase de redes sociales. Va a estar en la especialidad en cocinas, o sea, vamos a tener cursos. Anda el precio, sí, no sé. Yo con eso no me meto, John Hammer, pero yo sé que usted. Ay, María, pero yo sé que usted es. Pero la relación de costo-beneficio que va a tener con el cafecito va a ser muy buena, John Hammer, para que lo pruebe. Entonces, en el colectivo, eso es lo bueno, que vos te vas a inscribir, vas a pagar una mensualidad, pero todos los cursos que hagamos al mes van a ser gratis. O sea, vas a recibir toda esa cantidad de cursos adicionales gratis, solamente por estar pagando esa mensualidad. Y aparte, podés acceder a las ofertas de trabajo que vamos a empezar a canalizar. O sea, que es muy bueno. Listo. El curso básico de carpintería vale 300, el de macramé vale 180. El de SketchUp vale 250. 25 con domicilio, me dice mi esposa. Listo, mi esposa y Gloresi, acabo de mandar el costo de la bolsita de café, 25 con domicilio o 20 mil recogiéndola pues en la portería. Listo. Bueno, entonces ahora sí vamos a iniciar con el tema de las puertas de closet. Un tema muy importante para ustedes en carpintería. ¿Por qué? Porque las puertas de closet son muy fáciles. Aprendas en dos medidas, por favor. Aprendas en dos medidas. Solo dos medidas. De tapicería, ya estamos en inscripciones y van a ser personalizadas. Puede ser en el horario que quieras. ¿Listo? Que Ever te da la clase personalizada para que aprendas tapicería personalizada. ¿Listo? Camilo, me quiere decir, pero quiero hablar con usted primero para que me dé una explicación sobre el tiempo que le he marcado dos veces y no he podido. Hombre, Juan, realmente contestar el celular es complicado. A veces me cuesta contestar el celular, pero si me escribís al WhatsApp, de una, en el WhatsApp, yo te respondo ahí.
O me dejas el celular, márcame que necesito, y yo ya en un tiempito yo ya te devuelvo la llamada. Listo. Para poderte aclarar todo el tema, Juan. Pero creo que yo, en estos espacios, creo que soy muy claro. Estamos haciendo talleres en vivo. Por ejemplo, mañana a las 11 de la mañana tenemos un en vivo, pero solo con los inscritos, dos clases a la semana de temas específicos, y van a ser cíclicas. Las voy a repetir y repetir hasta que lleguemos otra vez al principio, y así, ¿sí o no? Y cuando llegue la época presencial, cada uno asigna su fecha, cada uno asigna su cronograma, y cierto, por ahí en un día le respondo, pero es porque ustedes tienen que saber que atiendo más de 2.000 personas en los talleres y yo mismo los atiendo. Yo no pongo una máquina o una respuesta automática, no. Yo en las redes sociales o en el WhatsApp, yo mismo los atiendo. Por eso me demoro a veces hasta un día y medio, 2 días. O a veces se me van hasta la cola, que cuando vuelven y me escriben, me doy cuenta que ya me habían inscrito, pero les respondo. Listo, porque yo trato de hacerlo yo mismo. Esa es la idea. O cuando ya veo que yo no sé el tema, y me le digo a Hammer que me ayude con el tema. Listo. David, usted sabe que sí. Entonces es un taller que puedes empezar desde ya, puedes iniciar desde ya, y cuando llegue la época de que terminemos esta cuarentena, yo pongo un estimado más o menos a finales de mayo. No se hagan pasos mentales, muchachos, esto en abril no va a terminar, esto requiere seguramente de todo mayo también para poder aplanar esa curva, porque hagan el cálculo de Wuhan y hagan el cálculo en que del tiempo que ellos estuvieron en cuarentena, siendo un país 10 veces más preparado. Claro que resalto enormemente el carácter frente a los gremios que ha tenido los que manejan el país. Me han parecido decisiones bien tomadas, aunque nos duelan a veces, pero es que nos tenemos que reinventar. Vea, reinvéntese, muchachos, reinvéntese, que todo el tema radica en línea. Todo el tema radica en línea, en la logística. Metas en que en el tema en línea y la logística, ahí está la solución a darle trámite al negocio de cada uno. Solo necesitemos que activen la producción de forma controlada para que la logística pueda tener y pueda abastecer todo lo que vendemos en línea. Ojo a lo que dije. Activen la producción. Activen solo la producción de forma controlada, solo la producción, no el comercio presencial, para que la logística pueda repartir lo que producción responsablemente realice, y así todo el comercio presencial pueda realizar el buen comercio y la normalidad del comercio. Listo. O sea, que de esa forma podamos sustentar un poco todo este tema de la cuarentena. Otra cosa, ya los que prestan servicios presenciales, como una peluquería, como la que arregla uñas, pero de alguna forma se pueden certificar y acreditar, no sé, certificando buenas prácticas y exámenes periódicos, no sé, solamente lo digo, para que puedan realizar a domicilio algún servicio. Porque vea, todos estamos peludos, mi esposa está cejona. Todos estamos, pero mejor dicho, necesitando, mejor dicho, que se preparen los de los servicios de estética y peluquería cuando se acabe esta cuarentena, porque no les va a caber la gente ahí. Pero de alguna forma, ayúdenme a pensar de alguna forma para los que prestan servicio que sea con contacto físico. Listo. La otra, el que produce y el que comercializa, yo digo que eso tiene solución. Yo digo que eso tiene solución. Pero el de servicio de contacto, ahí sí me tienen ya pues que ayudar como a pensar un poquito más a Illuminati. Entonces, seguimos. Ustedes me hacen botar mucha caspa aquí. Entonces, la puerta del closet, los rieles de closet, los closets funcionan con puertas corredizas o puertas batientes. En este caso vamos a hablar de la puerta corrediza. La puerta corrediza, ¿qué me dice a mí? La puerta corrediza me dice a mí que debo de conservar un espacio para el herraje y los rodamientos. Primero, un momentico, acá tengo el herraje, por acá tengo el listón, momentico ahí. Este es el herraje, y mire que el herraje tiene un tamaño. El herraje tiene un tamaño, ¿cierto? Y esto va a ir dentro del closet, dentro del closet.
Entonces aquí van a correr los rodamientos que van en la puerta, ¿cierto? Por lo tanto, yo la parte interna del closet la debo hacer de menor medida que la parte externa, porque la parte externa necesita un espacio para que el sistema de riel corredizo funcione, y lo normal es entre 8 y 10 centímetros. Es decir, si el closet tiene profundidad de 60, la parte interna la puedo hacer de 50, 52. ¿Listo? Entonces, esto se llama sistema corredizo. Es un riel que viene de 3 metros. Es un riel que viene de 3 metros, 2 metros. Y yo lo puedo cortar para el tamaño de mi closet. Muy bien. Después de este riel vienen... Desactivo los comentarios. Muy bien. Ya lo voy a desactivar. Ahí quedó mudo todo el mundo. Muy bien. Después de este riel viene el sistema de rodamientos. Vienen dos para cada puerta. Y acá muestro la diferencia. Son dos de estos que tienen la curva más pronunciada, como este, ¿sí ven? Y dos de estos que tienen la curva más plana. Los dos de la curva más pronunciada se los voy a poner a la puerta de adelante. Le instalo estos dos. Son dos a la puerta de adelante y le instalo estos dos planos a la puerta de atrás. Entonces voy desde ahí. Todavía no he mencionado algo que es el listón de pino, que ya lo voy a mencionar ahorita. Entonces voy riel y rodamientos. Después va la puerta. Va la puerta corrediza, como esta. De acá le pegué un rodachín. Entonces esta puerta corrediza es la que va acá. Ahí está la puerta trasera y en este canal va a andar la puerta delantera. Así funciona, ahí va a deslizar. Y yo con este nivelador le puedo graduar por si tiene alguna inclinación, algún descuadre en el muro, para que las puertas me puedan arrimar contra el muro perfectamente. Muy bien, entonces va. Sistema corredizo, el herraje, van los rodamientos, va la puerta y en la parte inferior va la guía. Hammer muy bien lo sabe y siempre me ha dicho que al closet no se le debe poner piso ni una guía en madera, porque lo que hace es que me obstruye la basura que tengo dentro del closet, o me obstruye el correcto funcionamiento de las puertas. Solamente cuando son tres puertas, ahí sí debo obligatoriamente utilizar una guía en madera en la parte inferior. Entonces esta guía va a ir fija en el piso y lo que va a hacer es que me va a encarrilar cada puerta. Y ojo que cada puerta va a necesitar un traslape, es decir, un traslape es que cada puerta debe ir de mayor medida para que las dos siempre se encuentren en la guía y no se vayan a salir las puertas o a descarrilar. Eso se llama traslape, que todas las dos puertas estén en la guía para que no se vayan a descarrilar. Y por último, el accesorio de closet trae un tope. Este tope lo que hace es que yo lo pego en la parte de atrás, de adentro de la puerta delantera. Miren el tope. Y este tope, al yo tirar la puerta, va a arrastrar la otra. Va a arrastrar la otra. ¿Y qué va a hacer? Que me jale la otra puerta y que no se vayan todas dos en la misma línea hacia un lado. No, que siempre quede una sobresaliendo un poco más. Vamos, les voy a tratar de ilustrar bien todo el juego. Pero primero les quiero enseñar. Me disculpan un momentico, voy a buscar el listón de pino. El listón de pino es algo que utilizamos nosotros como un espacio entre el techo o la losa y el riel. Entonces, yo ubico un listón de pino arriba del closet y del listón pego el riel. Es un listón de pino, el que más utilizamos es de 6x3 y lo vamos a poner de canto. De canto es ponerlo por el lado más largo.
Es decir, si mide 3, yo no lo voy a poner así, sino que lo voy a poner de canto, por el lado más largo del listón. ¿Qué me va a dar esto? Me va a asegurar que esto no se va a pandear, que no se va a curviar. ¿Listo? Porque está por el lado más largo. Es un refuerzo, un listón de pin. Entonces, de este listón que va de lado a lado en el closet, de muro a muro, o de lateral a lateral del closet y del techo, yo voy a fijar el riel. Vamos a fijar aquí el riel, lo voy a hacer con tornillo de pulgada. Vamos a hacer con tornillo de pulgada. Muy bien. Entonces un atornillador de impacto. Y lo pongo a ras del listón, el riel. El riel lo pongo a ras del listón, es decir, la parte va a quedar así. Y por eso nosotros en las partes superiores del closet hacemos algo que se llama taparriel, que es una tira de lado a lado que de 15 centímetros que me cubre 6 centímetros del listón y el riel. Un taparriel de 15 centímetros. Así va el closet de arriba. Listón y riel. Listo. Ahora, a cada puerta, a la puerta de adelante, le voy a ubicar, a la puerta trasera, está la puerta trasera, le voy a ubicar los rodamientos. Este sistema de accesorios es muy económico. Vale 10 mil pesos el juego para dos puertas corredizas. 10 mil pesos. Normalmente yo ubico este y este para poder nivelar y ya cuando esté nivelado ya le fijo este. Listo, entonces ya tengo la puerta de atrás. Y vamos a ponerle los rodamientos a la puerta delantera. Va a pegar un solo tornillito, no creo que necesite, pues, para este ejercicio ponerle todos los tornillos. La distancia de aquí a acá puede ser alrededor de 5 centímetros. Listo, eso no influye como mucho. Y me gasté los tornillitos. Vamos a buscar acá un tornillito de 5 octavos. Aquí está, tornillo 5 octavos. 5 octavos, con el que pegué el riel de listón es de pulgada. Listo, tornillo de pulgada. Y acá vamos a pegarlo. Listo, muy bien. Ahora vamos a correr. Y voy a pegar la guía del escritorio. Este escritorio que ya no tengo más, pero acá hay un huequito universal donde voy a pegar todo. Digamos que este es el piso, ahí no lo ven bien, pero ahorita les enseño bien, apenas vean todo. Ahí está la guía. Entonces voy a encarrilar en este riel que va arriba de lado a lado. Este es el frente, no este, este es un carril. Y voy a encarrilar las dos puertas, la de mayor. Espera que me falta el tope. Me falta el tope. El topecito lo pongo siempre en la puerta de delantera, en la mitad 5 centímetros adentro. Listo. En la mitad 5 centímetros adentro. El tope que me arrastra a la otra puerta. Eso es muy fácil, muchachos, siempre y cuando tengamos todas estas guías. Yo por eso les digo, lo que estamos haciendo nosotros con estos en vivos es como dar un valor agregado, y hay mucha gente también que no tiene pues cómo inscribirse al taller y pues de esta forma puede ver algunas cositas. Pero el valor agregado del taller Hágalo en Casa es tener la asesoría continua en el grupo de WhatsApp, es tener el mol carpintero, acceder a la herramienta alquilada. En cualquier momento acceder a los beneficios que nosotros damos.
Entonces es algo que pues, seguramente algunos no pueden acceder al taller, hágalo en casa económicamente. Entonces estos espacios en vivo, pues los usamos como para que también pues, tengan acceso a la información, igual es información en cambio por publicidad. De pronto no tienen para pa meterse al taller de hágalo en casa, pero de pronto sí tienen para comprar una bolsita de café, uno no sabe, ¿sí o no? Entonces, esta guía la vamos a encarrilar, esta puerta, ah, yo sí soy, vea, por estar hablando con ustedes, acá me enchonché y pegué esta guía en la parte de adelante. Vamos a pegarla, ¿dónde es? Aquí atrás. Muy bien, listo. Entonces, este camina en la parte de adelante. Ahí va el riel. ¿Sí o no? Debe quedar 5 milímetros abajo de tolerancia para que no roce con el piso. Este ejercicio acá es difícil porque esos rodamientos son muy. Son muy, como muy sensibles. E inserto la otra. Muy bien. Ahí ya me quedo. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Tengo una puerta delantera y una puerta trasera. Y este tope, lo que hacen es que caminan las dos en la misma guía. Y este tope, como pueden ver, ahí me empuja la otra puerta. ¿Listo? Ahí me empuja la otra puerta. Obviamente, lo que quiero mostrarles acá es el ejercicio del funcionamiento. Voy a desconectar acá el cargador que tengo el celular acá condenado para poderles mostrar bien. Ustedes ven, guía abajo, ahí debe haber 15. Esto es el closet por detrás. Vean. Ahí está el tope, está la guía abajo, está los dos encarrilados y está el listón arriba, muchachos. Eso es lo que les quiero mostrar. Así va una puerta de closet. Y ahora vamos a conocer la medida. Si de piso a techo o a la tapa de arriba del closet tengo una medida libre, la medida de esta puerta debe ser 11 centímetros menos. Es decir, si el closet de piso a techo tengo un espacio libre de 220, las puertas van a ser de 209 centímetros. Que van en el listón, el riel y los 5 milímetros de abajo. Listo, 11 centímetros menos. Y la puerta a lo ancho. Si el espacio interno es de 1 metro, divido entre 2, o sea 50, y a cada puerta le agrego 2 centímetros para el traslape de la guía. Para el traslape de la guía. Listo, a cada puerta le agrego 2 centímetros. Entonces son esas dos medidas que yo les dije al principio. Que con esas dos medidas ya podían despisar cualquier puerta. Primero, 11 centímetros menos utilizando listón de 6. Si van a utilizar un listón de 4, pues obviamente le agregan más. Pero utilizando listón de 6, son 11 centímetros menos del espacio interno libre. Y el ancho de las puertas se le resta. El espacio interno dividido 2 y, perdón, se le agrega 2 centímetros a cada puerta. Yo creo que el tema de puertas corredizas quedó claro. Voy a activar comentarios, por favor. Listo. Ahí activé los comentarios nuevamente. Miro a ver quién quiere estar aquí conmigo. Solicitudes, Vélez, U Sport. Queriéndose dar pantalla. Pero ahí están todos los amigos de siempre, muchachos. Listo. Yo creo que el tema de la puerta corrediza quedó claro, pues. Son dos pedacitos de tabla, pero ilustraron lo que es todo un sistema de cualquier closet. Simplemente lo de los cursos, te inscribes ya, te ingresa un grupo de WhatsApp, ves los talleres, 30 videos pregrabados, los puedes ver en cualquier momento, ves dos clases en línea
Y cuando sea el tiempo presencial, el ancho máximo de puertas, máximo 1 metro. Entonces ven el espacio presencial. También se puede pegar directo al techo, pero va a coger el desnivel del techo y va a caer el polvillo del techo en el encarrilado. Por eso es mejor con listón. Entonces, pero déjeme que estoy vendiendo, hombre, Ave María. Entonces, ves los talleres en línea y cuando sea el grupo presencial, cuando acabe la cuarentena, vas gratis. ¿Qué vemos? Materiales, herrajes, herramientas, estructuras, despiece. Tratamos de abarcar todos los temas y sobre todo enfocándonos en cada especialidad de cada uno. ¿Cómo se pega el listón del riel? Se pega con tornillo de pulgada. El listón, el riel normalmente es de aluminio, vos lo puedes autoperforar con el mismo tornillo y ya queda pegado del listón. Listo. Listón se usa cuando puedes pegarlo directo al techo. Sí, o sea, es que hay varias posturas, pero yo considero que el listón es lo mejor porque me corrige los desniveles superiores. A ver, profe, buenas tardes. Como usted sabe, es muy caro comprar un retal. Si queremos colocar una puerta de otro color, ¿qué tan viable pintar la melamina? Si la melamina la puedes pintar, si tienes habilidades de pintura, la puedes pintar también. Pero sale, yo creo que le sale más barato comprar otra vez el retal que pagar la pintura. El listón del techo lo puedes pegar con estas esquineros de 6 huecos. Listo. Entonces, acá tengo, voy a despegar incluso del techo. Voy a coger un pedacito de tabla cualquiera. Lo pegas de ahí, de esta forma, de acá al techo y de acá al listón. Listo, con estos esquineros metálicos de 6 huecos. ¿Cómo se asegura bien el listón al techo? Vean. Esquinero metálico de 6 huecos, muchachos. Con eso lo aseguran muy bien. Usando, no, puertas corredizas y abatibles, eso depende de la profundidad. Lo mejor es corredizas, más práctico. Pero lo que define eso es la profundidad del espacio. Digamos, un closet internamente debe tener mínimo 45 centímetros para que el gancho cuelgue. Entonces, si yo solo tengo 45, no puedo poner puertas corredizas, tengo que poner puertas batientes. De Bogotá, no, ¿cómo lo puede pagar? Por la APP Bancolombia lo puede pagar o por la página de itecnosoportes.com. Ahí la puede pagar con tarjeta de crédito. Incluso ya tenemos varios inscritos en Bogotá. Cuando sean los tiempos presenciales, vamos, Medellín, Pereira y Bogotá y Barranquilla. Sí, es plástico. El tope del piso es plástico. Venden unos más finitos metálicos individuales que los pueden reemplazar también. A ver qué tipo de herraje se usa para 3 puertas. No, el mismo. Compra más accesorios, pone una puerta adelante y dos atrás. Pero ahí sí le pones una guía en la misma madera abajo, que tenga 2 carriles. El carril de atrás para las 2 de atrás y el carril de adelante para la de adelante. Listo. Si el piso de techo tiene 2 metros y del otro lado, por eso el listón. Porque yo necesito trabajar con la medida de 2 metros. Así tenga 203, yo necesito enderezar de 2 metros con el listón a 2 metros al otro lado para que las puertas puedan tener el nivel de la losa. Para que cotice después, yo quiero conseguir el cliente, profe, ¿cuánto le puedo pagar a alguien para que cotice después y ensamble? Yo solo quiero conseguir el cliente. ¡Ah! Ay, María mía, usted salió más vivo que todos. No, usted debe aprender a cotizar. Se debe aprender a cotizar y medir, realizar todo el desarrollo, la compra, el diseño, todo, y pagar mano de obra que vale el 15%. Listo. Porque o si no, va a ser la de Mercado Libre. Contactar uno con el otro y deme la comisión, también puede hacer eso. Para hacerle cordobés de puerta corrediza, ¿cuánto es el descuento de la altura? Ah, bueno, el cordobés. Por eso yo les dije que necesitábamos. Es que Hammer tiene muy mal internet porque Hammer sabe de los herrajes especiales, de los herrajes diferentes al riel común. Cuando manejamos cordobés, el riel cordobés es diferente, pero se lo doy muy sencillo. Búscate en la página
Por ejemplo, en Madecentro que venden el riel cordobés, búscate en la página riel cordobés y la misma página te va a dar la distancia. Bueno, Hammer ya nos dijo que solamente 2 centímetros para el riel cordobés y tiene riel arriba y abajo Hammer, ¿verdad? Pero el riel cordobés camina con riel abajo, por lo tanto, si tiene un brinquito en el riel abajo, por eso es que va a manejar garantías de desubicar, como dice.